Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Empoderadas con Guadalupe Ayoví. Estamos muy contentos de ser parte de sus tardes y poder ingresar hasta sus hogares con estos consejos que tenemos para usted y toda su familia. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de la señal de Quiero TV Ecuador en Facebook, en YouTube. También quienes están conectados a través de la señal de Ecuador en directo en Facebook y YouTube. Y también quienes ya ahora también se están conectando a través de la señal de Empoderadas en Facebook. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, saludar a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas, recordando que ayer cumplieron 201 años de independencia. Un abrazo caluroso a esa tierra verde que nos da tantas cosas maravillosas, tantos deportistas, tanta gente valiosa y trabajadora que aporta al desarrollo de nuestro país. Bueno, mis queridos amigos, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Nosotros conmemoramos la Semana de la Lactancia Materna, algo muy importante también. Y además hablaremos del destete, esto que siempre es un poquito complicado poderlo aplicar y ahora en tiempos de pandemia aún más. Vamos a chequear una notita y enseguida conoceremos a nuestras invitadas. La lactancia materna ofrece a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida, ya que aporta beneficios de salud, nutricionales y emocionales, tanto a los niños como a las madres, y forma parte de un sistema alimentario sostenible. Ahora bien, pese a que la lactancia materna es un proceso natural, no siempre es fácil. Las madres necesitan apoyo, tanto para iniciar la lactancia como para mantenerla. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. Es preciso citar la poesía del doctor Bosco Alcíbar. Amamantar es mucho más que lactar. Es mucho más que un acto de amar. Es mucho más de lo que podemos imaginar. Es una oportunidad de habilitar al niño y al adulto rehabilitar. Amamantando se entrega más que la mejor leche. Amamantando se vive el aquí y el ahora. Se vive el presente. Amamantando hay paz y permite que se la aproveche. Amamantando se visualiza mucho más de lo aparente. Amamantando se aproxima hacia el ser. Amamantando se aleja de la mente y el ego. Amamantando se logra para el hombre un florecer. Amamantando se llega por elección al apego. Amamantando se extingue el arraigado machismo. Amamantando se cura el alma, se recupera inocencia y pureza. Amamantando se da también leche, pero no es lo mismo. Amamantando se recobra la esencia, siendo presencia y naturaleza.
Hay madres que dan el pecho porque deciden seguir la lactancia materna, y está bien, pero hay madres que deciden dar leche de fórmula a sus bebés porque no quieren o no pueden amamantar a sus pequeños, y eso también está bien. Debemos de respetar la decisión de la madre y no cuestionar porque este proceso se extienda o interrumpa. Así iniciamos Empoderadas con Guadalupe Ayoví. Importante y qué bonito, ¿no? Todos los padres y también las madres que hemos pasado por este hermoso proceso, recordamos con mucho cariño esta etapa que es muy beneficiosa para los niños, pero también nos preguntamos qué pasará cuando ya queremos interrumpirla porque ya no podemos. Bueno, todo eso lo vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conocer de inmediato a nuestra primera invitada. Saludamos a Emilia Sánchez Luna, de 30 años de edad, casada con Jerry Robalino y madre de dos niños, Amelia y Felipe. Emilia es comunicadora social con casi 10 años de experiencia, que ha aplicado sus conocimientos en varios medios de comunicación, como radio, medios digitales y escritos, al frente de noticias nacionales, locales y de trascendencia política. Labora en Diario Expreso y está a cargo de las notas de actualidad, con coberturas de las noticias más importantes del día. Emilia ama ser mamá. Asegura que es muy complicado el rol de la mujer ahora, pero considera que con un esfuerzo, incluso muchas veces trabajando el doble, la mujer ha demostrado que sí puede lograrlo, porque lo hace con amor. Emilia ama a Dios por sobre todas las cosas. Le encanta pasar tiempo de cantidad y calidad con su esposo y sus hijos. Considera que es muy afortunada al contar con el apoyo incondicional de sus padres y hermanos. Emilia es muy querida por sus amigos y compañeros de trabajo, con quienes ha compartido los más lindos momentos de su profesión. Es leal, trabajadora, responsable, mostrando siempre su alma de niña, haciendo el mejor esfuerzo por ser una excelente madre. Emilia, bienvenida. Emilia, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, qué hermoso video. Es tu vida resumida. Muchísimas gracias, la verdad es que me quedé sorprendida con tantos hermosos detalles y por supuesto toda la descripción, de verdad que te quiero mucho, Guadalupe. Yo también, Emi, estoy súper emocionada de poder tenerte aquí, de poder compartir con nuestra comunidad de Empoderados un poquito de tu testimonio, tu faceta de profesional, tu faceta de madre, y justamente en esta semana que estamos conmemorando, la semana de la lactancia materna, tú has tenido dos niños. Queremos saber un poco cómo ha sido este proceso para ti, el tema de la lactancia, tomando en cuenta que cada niño es un mundo diferente. ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, pues sobre todo creo que pude aprovecharlo mejor con mi segundo hijo, pues con la primera sí, disfruté la lactancia, pero de pronto por la responsabilidad uno no se empodera de ese privilegio, entonces a veces dice, no, tengo que cumplir con mis labores, con mi trabajo, que no sé qué y no sé cuánto, y también con mi niño, entonces a veces como que te dejas llevar más por el día a día. Y cuando ya pasa el tiempo, cuando ya uno ve, oh, qué rápido ha crecido mi niño, dice, lo hubiese aprovechado más. Por supuesto. Para tus hijos es otra cosa. ¿Viste la diferencia en todo caso, incluso en los temas de salud? Porque, bueno, yo también he experimentado la lactancia y mi hijo nunca se ha enfermado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues de pronto en mi primera niña, lo que sí hice fue sacarme bastante leche y dejarla para que se la den a la bebé. Okay. Y eso también ayudó bastante. Y yo sí vi, al menos, que mis niños, a diferencia de otros,
siempre han sido macucos, como le saben decir, bien fortachones, o sea, no se enferman con facilidad. Así es. Es algo maravilloso. ¿Y cómo pudiste combinar de pronto ahora en este tema de pandemia, ¿no? Porque, bueno, a muchos nos tocó quedarnos mucho tiempo en casa, era como un poco más fácil darle la tetita, pero a la vez también tenías que trabajar. Entonces, ¿cómo combinaste este proceso tan complicado? Porque, bueno, hablemos de que si te toca salir de casa, ya es como que el niño se acostumbra, bueno, mi mamá viene a tal hora, pero si te tiene todo el día en casa, es como un poco más difícil. Sí, realmente el niño ya como que, mi mami está aquí, a ella libre le manda y bueno, pues ahí va y te Exacto. busca y no importa, a veces uno tiene que parar lo que está haciendo por atender al niño. Así es. Y es tan distinto porque, por ejemplo, podemos tener también al papá en casa, pero siempre va a buscar a la mamá. Entonces tu trabajo se multiplica porque no solo es atender a tu niño, es cumplir Ajá. con tu trabajo y las cosas de la casa. Y si Totalmente. tienes otros niños, también ahí está el que vienen hasta los celos. Entonces es muy difícil y la verdad es que creo que sí es una prueba de amor en el que te mejora como persona porque hace que tú puedas ser, bueno, tener bastante autocontrol porque ya llegan, hay que decirlo, hay momentos en los que uno pierde la paciencia y dice, ya. Estoy harta, pero después, o sea, es como que solito dice, a ver, es una persona pequeña que depende de ti y bueno, pues Exacto, como que otra tanta vez, pena. o sea, como que cargas las Las baterías de energías, nuevo, las baterías, a ver, ¿no? sí, venga, para acá, Te vamos. Sí, la reseteas. verdad es que suena maravilloso muchas veces lo que escuchas, pero también la realidad es muy dura, entonces Sí. te ayuda a ser mejor persona porque desde los primeros días de la lactancia, cuando te duelen los senos, cuando muchas veces no hay pezón, o sea, es un proceso. Yo lloraba y decía, no quiero. Y si no hubiese sido por mi mamá que decía, no, es que tienes que darle, es que tienes que ¿Y cómo seguir. te Y la escapas, pues, única no? forma, sí, y la única forma que se te cure es dándole. Entonces, bueno, pues vamos. Y poco a poco, pasando los días, es que tú te das cuenta, sí, es verdad, desde que se sana tu cuerpo hasta cuando tú ya vas creando este lazo fuerte en el cual tú dices, wow, qué maravilloso es ver lo que mientras le estás dando de lactar te va tocando la carita, mientras le vas Sí, dando de lactar ese va contacto, acariciándote ¿no? el pelo. O sea, es una cosa que tú. Para mí son uno de los mejores recuerdos y creo que la mayoría de las fotos que tengo de mis niños es dándole de lactar, Okay. porque creo que es una etapa, por ejemplo, como dije, cuando lo viví con mi segundo niño, yo dije, no, esto tengo que guardarlo porque no volverá, o sea, se acabó y Así ya es. tú lo ves y bueno, son etapas. Tú has hablado de que tienes hermosos recuerdos. Entiendo que ya no estás dando tetita. Ya Sí. destetaste a Felipe, el segundo bebé. ¿Cuál fue la estrategia que tú aplicaste? Cada mamá y bebé son un mundo distinto y bueno, a unas le funciona, a otras no. ¿Qué te funcionó a ti para destetar al bebé? ¿Qué Bueno, creo, hiciste? con mi niño, fue súper difícil porque, a ver, yo siempre he aplicado desde mis niños es hablarles y explicarles la realidad. ¿Por qué? Porque con mi primera hija ella tuvo que ser operada por una malformación que tuvo en su cadera. Okay. Entonces yo tuve que explicarle a mi hija de 1 año, 4 meses, que ella iba a tener un pantalón de yeso. ¿Ya? Entonces fue como que en cierto modo, aunque parezcan que digan que los niños no entienden y Sí, aunque ellos ellos de pronto entienden no se todo. puedan comunicar, te entienden. Entonces, bueno, yo vi la maravilla y los resultados que tuve con mi hija. Y cuando nació Felipe, Amelia tuvo que ser intervenida por segunda vez. Entonces yo Okay. tenía que sacarme leche Dejar. y en las noches ir a dormir en el hospital con mi hija porque estaba operada de la cadera. Okay. Entonces fue como que súper duro porque era regresar, desinfectarse completamente. Y eso que ahí no había COVID. Claro. Entonces Pero de todas desinfectarse, maneras, volver. exacto. Ajá. Entonces volver y otra vez pegarme a mi niño, ¿no? Cuando ya vino el destete, yo ya con Felipe hablaba bastante, no les explicaba y casualmente habían unos niños recién nacidos y yo le dije, mira, ellos sí toman teta, ya usted ya puede comer, por ejemplo, le explicaba un caramelo, entonces ellos no, por eso es que ellos solo necesitan la teta.
Y solo eso te Entonces, funcionó. Eso fue eso. no, 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 Ah, no, porque yo mi iba a hijo decir, también ese es es de un los que mete milagro. la mano y bueno, pues sí, llegó un momento en que parecía que no quería comer más la comida y solo pegar a la teta, Okay. entonces ya lo que hice fue hacer pasta de café. Entonces Okay. embarré café en mi pezón, lo puse ahí y ya le dije, bueno, sabe malo. Y él como que probó y dijo, es verdad, está mala, mami, está mala tu teta o leche, algo así decía, ¿no? Ya, Entonces, y esa fin. madrugada yo dormí, no, pues con el miedo de que no vaya a poder aguantarlo, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya estábamos en la madrugada, yo justamente dormía con él. Él se bajó, porque ya es autónomo, ellos bajan, buscan ya Claro. y ya. Entonces, yo no me había sacado esto del café Lo y volvió a probar. no, o sea, fue como que me sobó. Me dijo, está mala, ya no hay. Para eso creo que también me estaba bajando la producción, porque me dijo, ya no hay tetita, O está sea, mala. todo eso como que fue, como que jugó un papel importante. Todo se complementó, ¿verdad? Juntó, Lo que ya habías sí. conversado, la estrategia que utilizaste y la baja producción. Te ayudaron Sí. a aplicar tu destete. Sí, y fue curioso porque mi hijo, entre dormido y despierto, le dio un beso a la tetita y le dijo, chao tetita, y yo ¡Oh! me Y quedé así se como que, despidió. yo tenía ganas de retroceder, no, ¡No! mijito, aquí está todo, pero no, bueno, pues, y de ahí ya el bebé, cuando le ofrecía, decía, no, está mala, y ya, Oh, y fue así interesante. como que, Bueno, y sí. así cuántas historias más tendremos. Emilia, te voy a pedir de favor que no te desconectes porque al final vamos a tener una conclusión. Me ha parecido interesante lo que nos has comentado, pero tenemos también a nuestra segunda invitada para que nos amplíe un poco más este tema, ¿ok? Muchas gracias. Okay. Ya nos vemos en un ratito, mi querida Emi. Listo. Quiero saludar a Shirley Serrano que está conectada a esta hora. Gracias a también Álvaro Falconi, Jacqueline Díaz, Paola La Rosa, Cecilia Moscoso. Un abrazo para todos ellos y también los que están conectados a través de la señal de YouTube. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de nuestro programa. Tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Lava Autos Express Plaza. Es lo que tu auto necesita. Ofrecemos un servicio integral de lavado para proteger y embellecer tu vehículo. Aplicamos productos de alta calidad que eliminan rayaduras, manchas y afianzan el color de tu auto. Y además, utilizamos modernos equipos de limpieza. Lo aspiramos por dentro y lo renovamos por fuera, gracias a nuestras tres fases de lavado. Elige el lavado de tu preferencia. Express, completo, lavado de motor, lavado de tapiz y encerada. Estamos ubicados en Mucho Lote 2, Urbanización Toledo, Manzana 2835, Villa 19. Atendemos de 8 a 18 horas, de lunes a sábado. Lava Autos Express Plaza es el spa que tu auto necesita. Hola, mi nombre es Carla Lugo y desde Huaquillas le envío un cordial saludo y felicitaciones a Guadalupe Llovi por su programa Empoderadas. Desde acá lo sigo porque me encanta, nos ayuda a ser independientes, a creer en nosotras y a ser mujeres empoderadas. Bendiciones. A veces también de el mundo. Mis queridos amigos, continuamos con este tema de la lactancia materna, este proceso maravilloso y también el destete que para muchos es difícil. Vamos a conocer de inmediato a nuestra segunda invitada. Así recibimos a Carla Romero Blasio, comunicadora social y consejera en lactancia materna.
Carla está casada con Jorge Villasís, periodista, relator y comentarista de deportes. Es madre de dos niñas, María Emilia y Olivia. Carla se certificó como consejera en lactancia materna en el año 2019, motivándose con el nacimiento de su primera hija en el año 2017. Trabajó como relacionista pública durante 5 años para un hospital público ginecopediátrico y una de sus labores era fomentar la práctica de la lactancia materna. Fue de este modo donde también adquirió conocimiento con estudio basado en evidencia, pese a no ser profesional de la salud, a la hora de formarse como asesor en lactancia. La asesoría no solo es atender la cita agendada, sino dar ese acompañamiento que toda madre necesita en el rol importante de una mujer, cumplir con la responsabilidad de la tarea encomendada. Carla ama compartir momentos en familia, disfrutar de la naturaleza y las cosas más sencillas de la vida, preparar los más sanos y ricos alimentos para sus hijas y, sobre todo, tener el privilegio de amamantar. Carla, bienvenida. Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Es nuestro kit de bienvenida para todos nuestros invitados y lo hacemos con muchísimo cariño, reconociendo el trabajo y el aporte que le has dado a la sociedad en el tiempo que has estado haciendo toda la gestión, desde que eres mamá. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Bueno, sí, muy bien. La verdad es que tengo que reconocer que gracias a Dios he podido hacer algunas cosas por esta semana. Uh-huh. El día de ayer estuve en un hospital, estuve invitada para hablar sobre los grupos de apoyo, sobre la importancia de estos grupos para promover, proteger y fomentar la lactancia materna. Uh-huh. Y sobre todo para acompañar a las madres, por que supuesto. Es lo que se necesita, ¿no? Bueno, he hecho algunas actividades y la verdad es que has estado full por la semana de la lactancia, has estado full y queremos agradecerte por darte un espacio para nosotros. Mi querida Carla, del trabajo que tú has realizado y de tu propia experiencia, ¿hasta qué edad es recomendable darle de lactar al bebé? Bueno, hemos escuchado en muchísimos lugares hasta los dos años, pero llegan los 3, llegan los 4 y seguimos con el niño en la teta. Bueno, mira, la lactancia materna, como sabemos, debe ser exclusiva hasta los 6 meses. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda de esta forma. De igual manera, la recomienda que se pueda mantener hasta los 2 años. Okay. A partir de esta etapa, si es que la lactancia se extiende, pues esto ya es decisión de la madre. Okay. Porque más que del bebé, es decisión de la madre. En este caso, nosotros como madres aplicamos esa empatía si es que nos sentimos tranquilas, si es que no nos molesta que nuestro bebé siga lactando a pesar de su edad. Yo creo que no hay ningún problema. Obviamente, si la mamá se siente feliz, si se siente a gusto, si los comentarios ajenos no le incomodan, okay, yo creo que no hay ninguna prohibición para que la lactancia pueda seguirse dando. Y se extienda, ¿no? Y se extienda, claro. Hay madres, okay, que están hasta los 5 años. Wow. Bueno, esos son los casos que yo he escuchado. Yeah. Pero no mayor a eso. Ok. Oye, ¿cómo tú has manejado con las personas a las que has ayudado cuando ya quieren destetar a sus hijos? Ya le escuchábamos a Emilia, ella utilizó sus estrategias, sus remedios caseros y le funcionó. Porque, bueno, el bebé está bien, ella está bien y lo logró. Pero hay gente que no logra el objetivo. ¿Qué es lo recomendable para tener ese destete efectivo? Bueno, mira, cuando la madre llega a mí a decirme que quiere destetar, en algunas ocasiones llega cuando ya está colapsada. Harta. Está harta, exacto. A veces la falta de independencia nuestra, ¿verdad? Porque queremos recuperar nuestro cuerpo. Okay. Porque es difícil tener una etapa con nuestro esposo, por ejemplo. Porque es difícil mantener esa vida de madre que trabaja o de madre que está en casa y obviamente está agotada. Entonces, es ahí cuando la madre llega y pregunta y dice, quiero destetar, ¿qué puedo hacer? Okay. Lo importante es ponerle los pies sobre la tierra hasta más. Y cuestionar, obviamente, investigar qué es lo que la motiva, cuál es su deseo o la decisión de destetar. ¿Ya?
Si es un deseo emocional, porque se está sintiendo mal y no lo está disfrutando, pues se llegará al destete. Obviamente, yo como consejera lo acompaño y lo respeto, pero siempre busco la forma de darle ese equilibrio de que puede, si te puede esperar, mucho mejor. Por ejemplo, si llega una madre a mí de seis, con un bebé de 6 meses, 7 meses, mira, yo buscaré la forma siempre de que no lo haga. Que no lo haga. Es muy pronto y van a sufrir los dos. Ok, ya, bueno, no hablemos de los niños de 6 meses, porque obviamente han estado acostumbrados solamente a eso como alimento, pues no han tenido otras opciones de alimento, solamente la leche materna. Pero ya cuando son más grandes, estos remedios caseros, que bueno, repito, a Emilia le funcionó, pero a otras personas no, le ponen mentol, le ponen sábila, y no funciona. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se trabaja con esa mamá que no sabe qué hacer, no sabe para dónde agarrar y está desesperada realmente? Bueno, en esos casos se idea un plan para ella. Okay. ¿No? Preguntamos, decimos qué podemos hacer, presentamos todas las opciones, presentamos alguna medida que se acople a ella. De acuerdo. ¿Ya? Alguna medida que le permita establecer tranquilidad. Y obviamente se le da la oportunidad o la facilidad de que podamos trabajar en un plan y sobre todo de hacerle conocer de que el destete se hace con el mismo interés que se inicia la lactancia, con el mismo interés y con el mismo cuerpo, con el mismo respeto, ¿ya? Buscamos alternativas en que podamos sustituir esas tomas. Si el bebé ya es grande, de unos 2-3 años, que es muy fácil poder entablar una conversación mamá-bebé. Como una negociación. Okay. Pueden haber resultados positivos, pero eso sí es cuestión de mucha paciencia. Y tiempo, ¿verdad? ¿Y qué rol, y en este proceso, en esta negociación, qué rol o qué papel juega el papá, hermanos, las personas que viven en casa para apoyar a esta mamá que quiere destetar porque también quiere descansar, pero no quiere como que ser muy brusca con el niño? El mismo rol que aplica cuando iniciamos la lactancia, okay. El apoyo. Tenemos que buscar la manera o buscar la forma de involucrarnos. Si en este caso la madre cuenta con el padre del bebé, tiene que comentarle su decisión de destetar. Okay. Es ahí cuando el padre tiene que apoyar y trabajar en equipo, obviamente. Así como hacemos con la lactancia, trabajar en equipo. Se muestran algunas alternativas. Que, por ejemplo, el destete nocturno es el que más las mujeres preguntamos. El más difícil. ¿Cómo hacer el destete nocturno? Es el más difícil. Entonces, bueno, en esos casos, por ejemplo, se da la oportunidad o se da la opción a la madre de que el bebé duerma con el padre, ¿ya? Y que sea el padre quien haga esos despertares junto al bebé. Que sea el padre, la abuela, la mamá, quien decida apoyar, ¿no? Quien se despierte a calmar al bebé o al niño. Recording in progress. Perfecto, muy bien. Muy bien, mi querida Carla, no te me desconectes, por favor. En un ratito tenemos la conclusión interesante, todas las recomendaciones que nos acabas de dar. Agradecerle al Banco del Pacífico que, innovando desde 1972, nos acompaña y nos da la oportunidad de tener nuestros canales virtuales, de hacer todas las transacciones a través de los canales digitales 24/7 para que usted no salga de casa. Agradecerle también a Panadería y Pastelería El Paisa. La próxima semana ya tenemos nuestro sorteo de la torta a elección suya, los bocaditos de sal y de dulce para que usted pueda hacer la fiesta o regalarle a alguien. Es una torta con la temática que usted quiera. Así que esté muy atento porque la próxima semana tenemos este súper sorteo con la gente que nos ha estado acompañando durante todos estos días. Ahí están los números telefónicos, está la dirección y también la cuenta de Instagram para que usted siga Panadería y Pastelería El Paisa. ¿Ok? Recuerde también que ya existe un spa para su vehículo y se trata de Lava Autos Express Plaza. Están ubicados en Mucholote 2, Urbanización Toledo, Manzana 2835, Villa 19. Los números telefónicos en pantalla: 099-378-12. Atienden de lunes a sábados de 8 a
18 horas, Lava Autos Express, el spa que su auto necesita. Queremos saludar en este momento a Mafer Carvajal, que está conectada a esta hora. Gracias, Mafer, por conectarte. Katy Vaquerizo, un abrazo para Katy. Nelly Valarezo, Yajaira Vera, ahí también tenemos a Ángela Leones, Lucy González, Eloísa Anchundia, gracias por conectarse y también por compartir nuestro contenido. Ahí está nuestras redes sociales, @empoderadas_gs_ en Instagram y también en Facebook, y las cuentas de Quiero TV Ecuador en Facebook y YouTube. Ahora sí, nos vamos con la conclusión de nuestras queridas invitadas en este tema maravilloso, que es la lactancia materna y el destete. Emilia, ¿cuál es tu conclusión o recomendación? ¿Estás muteada? Perdón, mil disculpas. Así es, estamos en vivo, dale. Bueno, mi recomendación es que aprovechen la lactancia materna porque es una etapa muy linda en la cual no volverá. Y bueno, pues si usted ya ha llegado a la decisión o a la necesidad de destetar a su niño, yo creo que también deberíamos hacer un llamado a los papás porque ellos no tienen la misma paciencia para levantarse en las madrugadas. Así es. Y tampoco tienen el mismo tacto o don con los bebés. Entonces, si nos van a dar la mano en el destete, que por favor recuerden que el niño va a estar irritable y que, uh-huh, y que es algo difícil y que hay que ayudar a la mamá porque siempre es la que se lleva el trabajo más pesado y más duro. Entonces, bueno, pues entonces el niño es de los dos y es un complemento en el cual es para el bien de toda la familia, no solo del bebé. Qué lindo consejo, Emilio. Muchísimas gracias. Ya nos damos un abracito. Qué gusto haberte tenido. Mi querida Carla, tu recomendación o conclusión en este hermoso tema. También. Estás muteada tú también. Bueno, vamos, no importa. Yo lo que quiero decirles a las madres que desean destetar es que, miren, mucho amor y paciencia y cuidado. Nada más. Que pensemos más que en el deseo carnal, así por así decirlo, de respetar, de recuperar nuestro cuerpo y nuestra independencia, pensemos en buscar las alternativas de cómo lograr ese objetivo. Porque cuando estamos en el acelero de hacerlo de inmediato, perdemos a veces los estribos y hacemos cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si quieren destetar, piensen, analicen por qué es la razón. No hagan un destete temprano porque duele. Le duele al bebé y duele a la madre. Claro. Cuando el bebé empieza a rechazar, vamos a empezar nosotros también a sentirnos malas madres. Y eso es lo que hay que evitar. Perfecto, perfecto. Increíble. Muchas gracias, Carlita. Por favor, me ponen a mis dos invitadas en pantalla para darnos ese abrazo que siempre me reconforta. A ver, vamos a hacer este ejercicio, mis queridas chicas. Crucen los brazos y sonríen para la foto. ¡No importa! ¡Qué linda! ¡Hola, bebé! Bueno, cuídense mucho. Gracias por haber estado en el programa el día de hoy y por haber compartido cada una su experiencia y lo mucho que hacen por el desarrollo de la sociedad. Un abrazo para las dos. Que tengan un buen fin de semana. Mis queridos amigos. Gracias. Mis queridos amigos, esperemos que este contenido les sirva muchísimo a hombres y a mujeres. Recuerde que empoderarse es informarse y a la vez formarse. Y por eso nosotros hacemos este programa con muchísimo cariño, para llevar hasta sus hogares todos estos consejos que sean de muchísima utilidad para el crecimiento personal y profesional de usted y de toda su familia. Esa es la misión que tenemos como programa, llegar hasta sus hogares. No se olvide de compartir nuestro contenido, de reproducirlo las veces que sea necesaria, no para ganar reproducciones, sino para que usted recuerde todos los conceptos que aquí le hemos dado. Que tenga un hermoso fin de semana. Sígase cuidando a usted y su familia. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless, que te acerca lo que te gusta sin contacto, para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.